Ruta de Oliborio Mateo o Papá Liborio. Acompáñanos a recorrer esta aventura extraordinaria, mágico-religiosa. El trayecto es muy simple, sería una ruta, por ejemplo, ecoturística, comenzaría, ¿verdad?, en la ciudad, bueno, pasaría entonces, se pararían en la Plaza Ceremonial Aborigen, erróneamente llamada Corral de los Indios, una breve parada ahí, y luego entonces seguir hasta la comunidad de Maguana Arriba, hasta la Loma El Naranjal. Ahí está el Calvario, la primera iglesia, entonces luego llegar al santuario liborista, que es la Agüita de Liborio. Una ruta que de seguro muchos dominicanos le gustaría visitar, porque es un personaje desconocido, pero que cuando uno abreva en él genera una gran fascinación. Oliborio Mateo fue un señor que lo escogió el mismo Dios para que hiciera maravillas aquí en este mundo, que ningún otro la ha hecho. Ni aquí en Dominicano ni en ningún otro país ha habido otro hombre que compita con Oliborio en realidad. Oliborio Mateo Ledesma es un personaje singular en la historia de la provincia de San Juan. No se puede entender la historia de San Juan durante el siglo XX sin la gravitación que tuvo este personaje. Es un personaje nacido en un apartado lugar muy distante, perdido entre la montaña, la comunidad de Maguana Arriba. Allí nace, se cría, no dominó la lectoescritura, totalmente analfabeto, y desarrolló un magisterio religioso muy particular. Él se convirtió desde muy joven en curandero y pasó a ser el médico no solo de la provincia de San Juan, sino de toda la región. En San Juan de la Maguana, a mediados del siglo XX, surge la figura mesiánica de Oliborio Mateo Ledesma o Papá Liborio. Su fama fue tal que gente de toda la región venían a buscar curaciones. Es tal su influencia y el significado que él tuvo que de tanto exclamar su nombre, oh Liborio, entonces su nombre se corrompió y entonces la gente pasó a llamarlo Oliborio. Vienes a darte tu baño. Aquí si tú tienes fe, te cambia la suerte. Y si uno como yo trabajo eso, lo que tiene que ver con esas tradiciones, uno manda a la persona a darse baño si tienen males, hechiceros, o para que le cambie la suerte, lo mandamos aquí. Es un pequeño manantial con agua, con una gran dosis de azufre. Y entonces los liboristas asumen que bañarse ahí les va a dar suerte, salud, bienestar, prosperidad. Entonces, de una fuente de agua que sale debajo de la tierra, que es donde están los indios. Esto aquí tengo entendido por los antecesores que era allá adelante, donde está el Calvario, ahí era que Liborio reposaba, pero él paraba para acá atrás con toda la persona. El ritmo de cuando viene aquí en procesión es ahí. Dan el paso allá y vienen a salir por acá otra vez. Por ahí en cada puesto de esos que están en esa cruz, prenden cada quien una luz. Y cuando llegan aquí, eso se llama ahí acto de concentración. Es el altar, acto de reconcentración.
Entonces ahí prenden su luz y el que tiene servicio ahí lo distribuye ahí. Van a concluir con al santuario con el baño. El baño es fundamental y se trae una botellita, se lleva una botellita, ¿verdad?, de agua del santuario para que entonces se la regale a un ser querido. Si tú haces un ofrecimiento, tú pides algo y si tú lo ves, tú vienes a cumplir. Entonces tú dices, Liborio Mateo, en firme, con tal, yo por ejemplo, compro una jipeta o un carro o una casa, te voy a hacer una fiesta allá arriba. Bueno, tú tienes que comprar un becerro, viene, trae los palos, la comarca, brinda refresco, muchas cosas dulces, arroz con dulce, y lo brinda aquí. Y ya tú cumpliste, pero si no cumple, puede tener dificultad a corto plazo y extendido también. El 70% de las patologías, de las enfermedades, tienen una base psicológica. Y los curanderos se aprovechan de ese elemento y por eso sus quienes creen en este tipo de actividad, pues asumen que se da esta curación. La ciencia moderna lo que hace es lo siguiente, es que le dice a las personas, bueno, si usted cree en el brujo, en el curandero, siga creyendo, pero tómese esta medicina. Y él, cuando comenzó a decirle la verdad a la gente, a conversar con la gente, decían, ay, que Liborio se está volviendo loco, que Liborio se está volviendo loco. Y cuando Liborio estaba en buena, hablando la verdad, en realidad y curando gente, entonces andaban por Manilla hasta el Liborio. O Liborio duró 7 días perdido. Y en esos 7 días, oiga, mandaban a San Antonio, era que mandaban a buscar a Liborio. Y cuando San Antonio le llevaba ya un hombre parecido a Liborio, a Jesucristo, le decía a Jesucristo, ese no es, se parece a él, pero ese no es. Y así se mantuvieron y se mantuvieron y tuvieron esos 7 días, Liborio perdido, busca a Liborio, no lo hallaban. Bueno, y el 7º día fue que Jesucristo le dijo, inclínate hacia el norte, que tú varás con él. Y cuando bajó San Antonio, su caballo rucio, Liborio se sorprendió. Dícele San Antonio, no te sorprenda, que fue Jesucristo que me mandó a buscar. Destacar que sus seguidores no creen que él ha muerto. Y todavía se sigue cantando en nuestros campos la famosa salve. Dicen que Liborio ha muerto, Liborio no ha muerto nada. Lo que pasa es que Liborio no come pendeja. Los liboristas crearon unos códigos particulares de comunicarse y de identificarse. Por eso las tres cruces. Donde quiera que ustedes vean en la parte frontal, lateral o trasera de una casa, en su parte exterior, tres cruces que pueden ser una mayor en el centro, dos pequeñas a los lados, o puede ser una grande y encima en el ribete horizontal, colocada dos pequeñas crucitas ahí al lado, ahí vive un liborista. Ese fue el código de identificación de todos ellos. Bueno, Liborio hay que reconocerle una estatura prosera, porque él combatió y murió en combate enfrentando al ejército más poderoso del continente americano y uno de los ejércitos más poderosos de todo el mundo. Hablamos del ejército de los Estados Unidos. Es decir, entonces el pelear fueron 5 años
permanente de combate que tuvo desde el 1917 hasta 1922. Fueron 5 años combatiendo a las tropas invasoras. Ruta de Oliborio Mateo o Papá Liborio.